Aventura TV, estamos aquí en Grayskull Night, un lugar muy especial que vimos hace un par de años atrás, más o menos, que te visitamos cuando estabas comenzando a esto. Cuando arrancabas. Y lo que es hoy, impresionante. Así que bueno, estamos hoy contigo, Carly. Buenas a todos. Sí, la verdad que todo empezó, como muchos saben o me conocen, en un local, ¿verdad? Que era una góndola. En el shopping Villamorra, y después fue agrandando, ¿verdad? Y fuimos haciendo lo que nos gustaba, ¿verdad? Que era juguete y videojuego, ¿verdad? Ahí nace toda la historia de esto. A mí me llamaba mucho la atención cuando yo iba, somos amigos hace muchos años, cuando yo iba a... Sí, en el local mismo lo conocimos. Y yo recuerdo que esa impresionante era esa colección de los Simpsons que tenía, era alucinante. Y siempre dijimos que, pucha, si vos tenés esto, vas a ir teniendo otras cosas. Vos me decías, no, yo acá nomás, no voy más. Y lo que es hoy es algo impresionante. Vos. Sí, lo que pasa es que uno cuando empieza va cambiando, ¿verdad? Vas evolucionando, ¿verdad? Y sin darte cuenta vas tomando cosas que algunas veces no pensabas, ¿verdad? A mí me pasó que arranqué con juguete y videojuego, que es lo que realmente me gusta, ¿verdad? Pero después cuando tuve, o sea, yo hice mi casa y después cuando tuve, me dieron otra casa. Entonces yo dije, ¿para qué quiero una casa grande? Entonces, tipo, mi sueño era tener un bar, ¿verdad? Entonces fuimos haciendo, tipo, otra cosa, ¿verdad? Tipo, juguete y videojuego, pero tipo, si el bar era solo eso, no iba a ser tan atractivo. Entonces ahí comenzamos a mirar antigüedades, nos comenzó a copar las antigüedades. Me metí en lo que es cartelería, que me encantó, ¿verdad? Me encanta la cartelería, gracias a eso descubrí que me, otra cosa que me gusta, ¿verdad? Y después cosas nostálgicas, ¿verdad? Que ya puede ser promociones de Coca-Cola, revistas, miles de cosas, ¿verdad? Y ahí entramos en otro mundo que justamente lo que me estaba diciendo, que sin pensar entraste, ¿verdad? Tipo, fue por inercia, por decirte, ¿verdad? Claro. Y surgió esto, ¿verdad? Y como Grayskull del shopping era un nombre que nos tiraba mucho a la noche, le pusimos el night, ¿verdad? De noche, para que vaya más acorde con el bar. Y ahí surgió. Encontrar algo así, porque de principio era algo que se veía que iba a ser algo, pero no muy, muy amplio con esto. Es más, yo recuerdo que dijiste que estabas ampliando un poco la casa, porque ibas a preparar ahí una parte, creo que estaba con tu auto a escala. Sí. Entonces, yo dije, bueno, la pinta, vos vas a expandir ahí. Hay cosas que tenemos acá, pero que no tenés un lugar específico para poner aquí también. O sea, que en esto. Entonces, dije, bueno, estás ampliando. ¿Conseguiste hacer eso? Bueno, la casa, tipo, que sería la casa de al lado, ¿verdad? Ya está. Para romper la pared y que sea grande el local, ¿verdad? Hay que aclarar que la colección de juguetes y videojuegos, que es mi verdadera colección, lo que más me gusta a mí, en el bar, o sea, tipo en el lugar público, está en un 40% exhibido. O sea, el otro 60% está en mi casa, ¿verdad? Y ese lugar que vos entraste esa vez, ¿verdad? Ya está tipo para romper, ¿verdad? Pero no voy a hacer eso todavía para el público. O sea, si se abre el público, no va a estar habilitado eso. Porque queremos que el público tenga una primera impresión de esto, y en poco tiempo entonces tipo se rompe la pared y tener otra impresión nueva para el público, o sea, ¿entendés? Tipo un crecimiento del bar rápido, que ya está hecho, pero es tipo una sorpresa, ¿entendés? Cuando se abra el público, entonces eso vamos a dejar más pendiente ahí. Después, si es que concluimos en abrir el bar al público, después de un tiempo, tipo rompemos la pared y ya está eso, porque eso ya está, o sea, es cuestión de romper la pared y ampliar, sí. Interesante, Carly. Gracias por abrirnos las puertas aquí de Grayskull Night. Venimos por segunda vez a mostrar estas reliquias a la gente que gusta del coleccionismo,
todo lo que es cartelería, tenés de todo. De todo un poco, entonces la gente ahí vieron en imágenes también y bueno, si alguien quiere ver más esto, tenés una página donde la gente puede ver por detalle algunas cosas que de repente en cámaras no pueden ver. La verdad que las cosas así específicas por detalle no tenemos una página actualizada, ¿verdad? Porque el día que abramos vamos a intensificar eso, pero... Está como Break Online en el Instagram y después como Carly Costa todo en el Facebook, que cualquier cosa después. En el Facebook también están con Break Online. Pero cualquier cosa me consultan o te escriben a vos y vos le pasas los datos. Pues sos amigo en la casa, así que no hay problema con eso. Gracias, gracias Carly. Vamos a estar más veces. Dale, les mando un saludo a todos, Ciudad del Este, saludos y a toda la gente que ve el programa.